tengo un poco de miedo a aplicar todavía color, pero este curso me ha parecido magnífico porque me da la posibilidad de ya desafiar ese miedo que tengo hacia el color. Con la trayectoria que tienen muchos artesanos, hay estilos, hay tendencias y hay paletas que cada uno ha manejado. Y eso hace que el compartir sea más enriquecedor porque todos estamos aprendiendo. Pues me parece muy interesante porque se comparte primero con todas las personas que están comprometidas en el carnaval. Y ese apego a las demás personas hace que se vayan aprendiendo cosas. Uno tiene en cuenta todo esto que nos han enseñado para el próximo carnaval, para hacer mejor las figuras, el dibujo, la moldeada y todo. Va a ser un carnaval mejor que los anteriores. Lo que se está compartiendo con ellos es un conocimiento que tiende pues a mejorar su empirismo, ¿no? A que ellos tengan bases sólidas en conocimiento artístico para que su trabajo pues lo enfoquen a partir de estas bases. Esta clase de talleres son muy importantes para reforzarnos un poco más en el dibujo a nosotros, los que somos empíricos, digamos así. Los talleres me parecen muy interesantes porque le ayuda a uno a afianzar en los conocimientos que ya tiene, ¿no? Se busca brindar a los artistas del carnaval, ¿sí? Que ellos encuentren a la investigación como algo cotidiano, donde se parezca como al efecto de enamorarse, como cuando uno se enamora hace investigación, partiendo desde lo que le gusta, ¿sí? Eso es lo que se pretendió durante este proceso de formación en la parte que estaba asignada a investigación. Interesante, ya que todos como integrantes de colectivos, las personas que diseñan y hacen carrozas, integrantes de murgas y comparsas, nos pudimos integrar y darnos cuenta de que estamos representando un mismo carnaval, una misma región, un mismo departamento, del cual nos sentimos muy orgullosos. Estas jornadas a nosotros nos sirven de mucho para comenzar a ser solidarios, aprender muchas cosas que de pronto, o recordar muchas cosas que de pronto las sabemos y no las ponemos en práctica. La formación que deben tener las personas que hacen el carnaval no es simplemente artística, sino también una formación emocional, una formación que les permita crecer como personas, como artistas, como individuos. Pues a todos los artistas y cultores del carnaval que asistieron a este primer ciclo de formación, muchas gracias por su confianza, por creer en Corpo Carnaval y en estos procesos de formación que hemos estructurado para ustedes, y esperamos continuar con mucho éxito en los siguientes módulos de formación para artistas del carnaval.